remitirnos al deporte en el municipio de Quinchía es remitirnos a esa época de los años 58, donde era la guerra entre liberales y conservadores, donde hubo una época muy dura, que el color rojo y el azul jugaban un papel muy importante en el municipio y en la región. En esa época pues llega al municipio de Quinchía lo que fueron los misioneros españoles, entre ellos el hermano Torti, José María Torti Soriano, y él, al ver la violencia que se veía en las diferentes veredas y la desunión que había, empezó a formar los campeonatos de fútbol, donde unió las diferentes veredas en torno de este deporte. Ayudó también a forjar el estadio municipal, y por medio de los torneos veredales pues se formaban unos desfiles donde cada equipo tenía que traer una madrina. Entonces él ayudó a también a la parte de los convites para arreglar diferentes canchas de las veredas. Entonces es nuestro referente en la parte del deporte, y todos los que trabajamos con deporte siempre tenemos ese referente del hermano Torti, que fue el que luchó por la paz del municipio a través del deporte. Sabemos de que la tecnología, como lo mencionamos anteriormente, la tecnología es un factor importantísimo en el desarrollo y la evolución del ser humano, pero también ha cambiado las formas y las costumbres de nosotros como seres humanos. El deporte en esa época era un factor de que se practicaba solo deporte. Si jugaban fútbol, baloncesto, voleibol o atletismo, no habían otras fuentes de entretenimiento. Los que no tomaban trago, pues se iban a jugar a las canchas. Entonces la mayor parte de su tiempo libre la aprovechaban era practicando actividad física, que es la gran diferencia ahorita. Quinchía fue considerado el corazón deportivo de Risaralda hace muchos años, y que, digámoslo que lamentablemente, a medida que ha pasado el tiempo, se ha perdido esa parte esas costumbres de que los deportistas estaban más comprometidos con la parte deportiva. Analizamos ahorita de que hay más organización, tenemos un Instituto Municipal de Deporte y Recreación, Inder Quinchía, más fortalecido, organizado, hay una organización deportiva en el municipio importante, hay más organización deportiva en cuanto a los dolientes de cada uno de sus deportes, en la conformación de comités para cada uno de estos deportes. Igualmente siempre sabemos de que hablar de altos logros y de alto rendimiento requiere un presupuesto, digámoslo, presupuestal alto, pero igualmente en el municipio están también los polos de desarrollo, que lo que buscan también es llevar esos talentos deportivos a las diferentes ligas del departamento. Ahorita vemos que hay lucha, hubo judo, levantamiento de pesas, atletismo, tenis de mesa, vemos también patinaje, todos esos deportes individuales que ya hay un doliente de parte de la gobernación de Risaralda que manda a esos profesionales. Hay mucha cobertura, pero igualmente esa parte de luchar contra todo lo que a los jóvenes los está rodeando, ese es el trabajo arduo que hay que hacer ahorita en cuanto a la parte deportiva para volver a tener ese reconocimiento que tuvimos en algún momento como corazón deportivo de Risaralda. Bueno, en cuanto a lo que es los logros deportivos y lo que se ha hecho a lo largo de la historia, en la parte pues sabemos de que el fútbol es un deporte muy popular y que Quinchía tuvo procesos de primera C, en los años 97, tuvo casi 2 años jugando profesores de primera C con el profesor Blandón, y que se formó un equipo prácticamente casi semiprofesional acá en el municipio, y eso también trajo un auge futbolístico en el municipio. También ahorita con la parte de los polos de desarrollo y el fortalecimiento, pues también hemos visto deportistas muy destacados, entre ellos la pesista Jessica Londoño, que llevó y ganó medallas a nivel nacional, y que ella ha sido pues como un referente en cuanto a los deportes individuales acá en el municipio de Quinchía, y que ahorita vemos pues ahorita chicos que nos están representando en las diferentes ligas.
Colombia, potencia de la vida.